¿qué tal, señores? Bienvenidos a FM Radio en tu red social. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre estar conectados a F Radio. Soy Junior Muñiz. Esto es F Radio, Radio en tu red. Gracias a los que se siguen conectando. Vayan conectándose. Queremos su opinión. Vamos a hablar sobre la temporada ciclónica en el Atlántico para este año 2020. Ya tuvimos la primera experiencia la semana pasada con Isaías. Hay una onda tropical entre viernes y sábado, según los pronósticos, y todo como que va a estar bastante activo en términos de actividad ciclónica para este año 2020. Esperemos que no tengamos que estar atravesando situaciones difíciles. Ya todos tenemos la experiencia de María, ya hemos aprendido bastante este año con Isaías. Nos quedamos 12, 20, 24. Hubo gente que estuvo 5, 6, 7 días, 8 días sin energía eléctrica. Y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos precisamente. Así que vamos a ver, vamos a esa nota, esa información que suministra hoy la NOAA, que es la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos. La NOAA ha anunciado que la temporada ciclónica 2020 va a ser más activa de lo que se había anticipado, posiblemente. Esperemos que se equivoquen en un 100% en sus planteamientos, los amigos de la NOAA. Ojalá que no sea cierto el hecho de que vamos a tener una temporada tan activa. Vayan conectándose, que voy a estar aquí en el teléfono viendo cada uno de los comentarios. Vamos a la información que aparece publicada hoy en el periódico Primera Hora, relacionado precisamente con el anuncio que hace la Agencia Atmosférica y Oceánica NOAA de los Estados Unidos, y obviamente cómo nos va a afectar acá en Puerto Rico posiblemente esta temporada ciclónica de este año 2020, que ya comenzó el primero de junio y finaliza el último día de noviembre. Está previsto finalizar la temporada ciclónica como todos los años en nuestro Puerto Rico. Ahí vemos el titular. Ahí vemos el titular de la NOAA, del anuncio que hace la NOAA en el día de hoy, de que va a ser más activa. Las condiciones están óptimas en el Atlántico para la temporada que estamos comenzando apenas en junio, julio. Ya llevamos 2 meses dentro del saco, como decimos en el campo. Ya llevamos 2 meses en el saco. Pueden ir comentando, hagan sus escritos, hagan sus comentarios ahí en el chat y los iremos leyendo poquito a poquito para ir desarrollando el tema. Saludos a los amigos que se van conectando. Saludos, Tomás Garriga, hermano, un abrazo. Hablando de esta nota que tiene Primera Hora hoy, en una de sus primeras noticias, esta la actualizó según la página de internet hace 2 minutos, básicamente actualizó esta nota. Las condiciones en el Atlántico, según la NOAA, que es la National Oceanic Atmospheric de los Estados Unidos, las condiciones en el Atlántico están óptimas para el desarrollo de múltiples sistemas tropicales este año. Y yo le sumo las temperaturas altas. Hemos estado teniendo unas temperaturas sobre lo normal. Imágenes del satélite del 11 de septiembre de 2018. Esa que están viendo ahí es una imagen del satélite del 11 de septiembre del año 2018 de la tormenta tropical Florence, la tormenta Isaac y el huracán Helen. ¿Se acuerdan que había 3 moviéndose en el Atlántico? Míralas allí. Mira, esas 3, Helen, Isaac y Florence, estaban moviéndose y gracias a Dios ninguna nos afectó. Eso fue en el 2018, pasamos tremendo, tremendo susto, tremendo mal rato, mal tiempo para esa época. Lo recuerdo como si fuera ahora. Esa época, esa experiencia de tener 3 huracanes moviéndose cerca de nosotros sobre el Atlántico, aquello fue una cosa apoteósica. Aquello fue, no sé si ustedes lo recuerdan, pero sí. Fue una situación, yo recuerdo las filas en los
en los supermercados, en los, en las muebles, en la ferretería, en los grandes centros comerciales. Fue una cosa espectacular la experiencia que vivimos con Florence, con estos huracanes de esa época. Florence, Isaac y Helen, los tres moviéndose cerca de nosotros en el Atlántico y pasaron por ahí de largo. Algunos afectaron la costa de la Florida, otros no. La Administración Nacional Atmosférica y Oceánica actualizó esta mañana el pronóstico de tormentas y huracanes para este año sobre el Atlántico. Lo actualizó esta mañana en una conferencia de prensa, hizo el anuncio y nos parece que hay que darle atención al asunto porque nuevos números representan un aumento a los que publicó la agencia en mayo, aún no habiendo comenzado la temporada ciclónica en el Atlántico. En aquella fecha, la NOAA esperaba el desarrollo de entre 13 y 19 tormentas, de los cuales de 6 a 10 pudieran llegar a ser huracanes y de 3 a 6 podrían ser huracanes intensos categoría 3 o más. Hoy jueves, la NOAA aumentó esos números a de entre 19 y 25 tormentas. Oiga esto, entre 19 y 25 tormentas, de las que entre 7 y 11 pudieran ser huracanes, y se mantuvo igual en el pronóstico de huracanes mayores. O sea que se mantienen los huracanes entre 3 y 6 intensos. La lista de nombres para los fenómenos que se forman dentro de la temporada de huracanes es de 21 nombres. 21 nombres tienen preparados para este año las autoridades, en este caso la NOAA, el Centro Nacional de Huracanes, que ustedes saben que son los que se pasan, se mantienen, nos mantienen informados, trayendo boletines y trayendo, van y hacen una visita a los fenómenos, los cazahuracanes, y desarrollan la información para beneficio de nosotros acá en las islas del Caribe, las pequeñas Antillas, las Antillas menores, las Antillas mayores y obviamente los Estados Unidos, los estados del sur y del sureste y este de los Estados Unidos, que también se ven amenazados cuando en el Atlántico se está moviendo algún sistema atmosférico. Interesante por demás, señoras y señores, esta nota no es nada agradable, no es nada agradable el hecho de que tengamos más fenómenos atmosféricos de lo que se había estimado, y la situación aparenta no ser muy halagadora, que digamos. Esperemos que esto sea simplemente pronóstico y que no haya corre y corre, no tengamos que estar pasando malos ratos y necesidades como pasó, como ha pasado en otras ocasiones que hemos tenido que ajustarnos los pantalones bien ajustados y meterle mano a las emergencias en nuestro diario vivir. Vamos a ver, señoras y señores, crucemos los dedos, esperemos que esto de la NOAA, este anuncio que hace la NOAA hoy, sea simplemente pronóstico. Y que se equivoquen los científicos, que se equivoquen, que no ocurra lo que ellos están pronosticando que ocurra. Usted puede seguir a la NOAA y el Servicio Nacional de Meteorología en las redes sociales. Ellos tienen una página en Twitter. Esta que estamos viendo es una página en Twitter. Ellos tienen una página en Facebook donde se pasan actualizando la información. Y es bueno que usted, entre sus seguidores o entre las personas que usted sigue, siga a las agencias concernidas en términos de los pronósticos y la seguridad para nuestro país, para nosotros y nuestras familias. Así que, señoras y señores, nada agradable, entre 19 y 25 tormentas, de las que 7 a 11 pudieran ser huracanes, y el pronóstico de cuántos podrían llegar a ser intensos se mantiene entre 3 y 6, 3 y 6, lo que podría llegar a ser huracanes mayores a 3, o sea, de más de 3, de más de categoría 3.
Eso según la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica. La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como la NOAA. Por favor, síganos en las redes sociales. Gracias a los que están atentos siempre a lo que hacemos acá en F Radio. Siempre es un gran privilegio, un gran honor trabajar para ustedes. Esto es F Radio. Soy Junior Muñiz, conversando con Junior Muñiz para ustedes. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco. 913-0000.